Actualmente en Jesús María tenemos alojamientos, son entre tres y cuatro alojamientos. Algunos han decidido todavía no abrir sus puertas, pero bueno, en su mayoría ya están trabajando desde el momento que el COE dictaminó que se podía hacer la apertura de los alojamientos alternativos, de los alojamientos, perdón, para los diferentes, las diferentes actividades esenciales, y después poco a poco para el turismo. Por ahora tenemos el Hotel Jesús María, el Hotel Torreón, Hotel Napoleón, y bueno, y hay dos residenciales y hospedajes que están, una trabajando con otro tipo de turismo más relacionado al corporativo y de negocios, y otro que todavía permanece cerrado. Cabe destacar que bueno, en la pandemia tuvimos la lamentable situación de que dos alojamientos de Jesús María hayan tenido que cerrar sus puertas, por lo cual sí nos vemos disminuido en aproximadamente 100 plazas menos en Jesús María ahora en esta temporada. Bien, ¿estiman continuar con este nivel de ocupación como el que mencionabas o llegar incluso al 100%? Mira, es más o menos este número que te estoy diciendo, entre el 50 y el 70% es el que se está manejando en la mayoría de los destinos turísticos, de no solo de la provincia, sino del país, que actualmente, bueno, ese es el número que se está manejando. Vamos a destacar de que el turismo que se está viviendo ahora tiene mucho que ver con el turismo de cercanía, gente que sale el fin de semana o que vive cerca de diferentes destinos y salen a recorrer y a pasear, por lo cual hay mucho turismo de día, podríamos decir, de excursionistas. Así que bueno, creemos que es un buen número pensando en todo lo que sucedió el año pasado, bueno, y con el tema de la pandemia y el receso del turismo. Esperemos, y obviamente es nuestro gran objetivo de que pueda ir creciendo ese porcentaje de ocupación hotelera, pero bueno, por ahora, en esta primera quincena de enero, son los números que se van manejando y bueno, creo que bueno, es un buen comienzo.